Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que bien. Nuevamente el profe Brandán para enseñarte una nueva clase de computación. En esta oportunidad vamos a crear un juego llamado Memotex con simples herramientas. Por ejemplo, mira, tenemos cartulina, podemos marcadores, lápices, una regla para realizar la actividad que te voy a decir a continuación. Mira, vamos a trabajar, por ejemplo, dice dibujar en una cartulina. Cuatro filas y cinco columnas, como muestra el ejemplo. Mira, acá tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco columnas, una, dos, tres, cuatro filas. Si vos querés, inclusive, si querés obtener más fichas, podés dibujar una cuadrícula mucho más grande. Seguimos leyendo por aquí. Dibujar en cada casillero los diferentes elementos que componen a una computadora. Los niveles de dificultad, bueno, obviamente de este juego será, lo pones vos, mientras más ficha, más dificultades va a tener el juego. Mira, por ejemplo, también aquí otro consejito, nivel 1 podés dibujar dos veces el mismo dibujo, en el nivel 2 podés dibujar tres veces el mismo dibujo, hasta completar toda la casilla. ¿Sí? La cantidad de cuadros realizados también pueden cambiar, bueno, dependientemente de la ficha que vos quieras implementar en este juego. Fíjate un poquito, acá ya tenés, por ejemplo, cómo estarían las fichas recortadas e inclusive las girás para que después, cuando las podamos mezclar, ahí realmente comienza la emoción de poder encontrar las parejas de los juegos. Yo aparte te lo describí todo acá, mira, si querés, podés pintarlas para que queden más bonitas, para que nuestros trabajos quedan más resaltados, podés usar fibras, colores. Bueno, recortás todos los cuadraditos de la cartulina, como muestra la figura, y las ubicás en la mesa, las das vueltas para que el otro contrincante no sepa dónde están. Las vamos a mezclar todas y ahí empezamos a buscar las parejas. Vamos a ir sacando una ficha de a uno, fíjate, hasta encontrar la parejita, como dice acá. Cada participante dará vuelta de una ficha a la vez. Y bueno, cuando encuentre la pareja, automáticamente seguirá participando en el juego. Bueno, el ganador de este juego es el que más ficha obtenga, ¿verdad? Y aquí te dejo algunos ejemplos, mira, para que vos puedas ver, por ejemplo, los componentes que vas a tener que dibujar. Este sería un nivel básico, bien fácil, un nivel intermedio y después el nivel ya súper, súper experto. La cantidad de componentes que vos podés dibujar dentro de tu Memotex. Una vez que ya lo tengas hecho, te vas a sacar una fotito y lo vas a enviar a la dirección que corresponda. Vamos a agrandarlo un poquito para que lo puedas ver un poquito mejor en la dirección. ¿Sí? profebrandan@hotmail.com. Bueno, esto ha sido el juego de la semana. Espero que lo disfrutes y nos vemos pronto. Chau, chau.